Gloria a Dios. I just want to say for the record, I love Jesus Christ with all my heart. A continuación, los hermanos del coro divino del Redentor venían bajándose del carro cantando Gloria a Dios, aleluya, pasen hermanos. Bendiga hermanos en esta preciosa mañana, le damos gracias al Señor. Si hay hermanos aquí, no se oye nada. Yo creo que sintieron una aguja, se oye, ¿verdad? En el piso. Pero denle la gloria a Dios, estamos aquí para eso, hermano. Así que vamos a ofrecerle al Señor en este día un canto, gloria a Cristo. Espero que le sea de bendición, gócese en este día.
Aleluya. Que nuestro corazón anhele la presencia del Señor, hermano. A continuación, hay un canto especial de la hermana Esmeralda. Se está preparando. Gloria a Dios. A continuación viene el grupo de danza. Aleluya. A lo mejor están un poco cansados, hermanos, se fueron tarde anoche, pero no se preocupe, traiga su carga al Señor y verá que le dará fortaleza en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Estamos aquí para darle la gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Voy a cantar un canto que hace unos meses que pasaba una tormenta espiritual, se me fue de mucha bendición, porque a veces pasa unos momentos en nuestra vida espiritual que parece que uno se quiere ¿verdad? Seguir adelante y como que hay algo que pues ya sabemos quién nos quiere apartar del Señor, pero este canto me llenó de mucho aliento, ¿verdad? Porque dice que por fe para Dios grandes cosas vamos a hacer y vamos a vencer. Entonces aún en medio, ¿verdad? Si hay alguien, ¿verdad? que esté pasando por un momento difícil, caras vemos, ¿verdad? Y quizás siempre nos andamos riendo, pero no sabemos por la necesidad que a veces, ¿verdad? Quizás nuestros hermanos están pasando. Y pues aquí es donde nuestra fe, ¿verdad?, es probada en cuanto confiamos en el Señor, ¿verdad? Y yo creo con toda seguridad que el Señor tiene grandes cosas para mi vida, ¿verdad?, para mi familia, para mis hijos. Yo lo creo y me aferro a eso, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, bueno, yo le digo a veces al Señor, toda mi vida, Señor, te la he dedicado a ti. A veces he dejado de estudiar por estar congregándome, y yo sé que tiene su una recompensa, aunque vamos, ¿verdad? La mejor es la vida eterna, ¿verdad? Pero creo que también recibimos recompensa aún aquí, porque yo lo puedo ver en mis hijos, ¿verdad? Como cuando mis hijos adoran al Señor y tienen ese entusiasmo por servir al Señor, creo que no hay palabras para explicar y agradecerle al Señor por eso. Muchas veces yo he aprendido de mi hijo y me han dejado como con la boca abierta cuando dice que una vez que no pudimos ir a la iglesia, dice mi niño, dice, pero ¿por qué no fuimos? Yo quería ir a la iglesia porque es importante Dios. Y yo sentí, me da pues ni qué cara ni qué le digo, porque es verdad, ¿verdad? Mejor es un día en la casa de Dios que ni fuera de él. Gracias. Y ahí es donde le puedo dar gracias a Dios, porque sé que todo el esfuerzo, hermanos, que hacemos nosotros con nuestros hijos al estar aquí en este lugar, aún cansados, ¿verdad? El estar aquí y traer a nuestra familia al servicio de Dios a su tiempo, ¿verdad? Vamos a mirar el fruto, ¿verdad? Y eso es algo por lo cual hay que seguir luchando, porque hay que seguir luchando porque no nos queda de otra. Gloria a Dios. Así es que escuchen las palabras de este canto. Si me trago un poquito, discúlpenme, es que se me cruzan los cables aquí en la mente. Pero este canto en realidad me llena mucho de ánimo y espero que así como ha sido de bendición para mi vida, lo sea para la suya. Thank you.
de qué, hermanos? Agradar a Dios. Tenga fe, hermano, porque el Señor sabe de nuestras necesidades. Los ponemos a continuación. Sigue el grupo de danza. ¿Están listos? Gloria a Dios.
Gloria a Dios, aleluya. Así de esa manera nos ponemos de pie, por favor. Mientras los hermanos se preparan para recoger una ofrenda, vamos preparándonos para recibir la palabra de Dios. Y alabamos y adoramos. Ahora sigue la palabra de Dios.